Estamos viendo ahí efectivamente que acierta en línea en aquel fuera de juego que comentábamos. Ninguno de los dos lo apreciaron de esta manera y han decidido dar el gol que a mi entender debió anularse. O sea, probablemente Sergio no tenga ninguna intención de ir ahí a estorbar a cualquiera de los grandes de Europa o de España. Enchufado en el partido, balón arriba. Con 11 y ese dorsal luce Dani Aquino, balón para Aguilera. Número rosagro que tiene el Real Murcia en este estadio. Donde... Y en un partido sin apenas ocasiones, pues más. Juega Jorge Gotor, arriba para Chando, de primeras para Aguilera. 16 tantos, pues uno de los máximos goleadores de del Murcia, ¿eh? Seguro que sube a segunda división y siguen estos números. Es el jugador que abandona el terreno de juego. La pelota Gotor. Construye, repliega por completo el Cádiz, arriesga, agotó bien a Caballero, se colocó Fernando Velasco en esta parte izquierda, desde el Ceuta, de 45 y sigue el empate a 0, nueva condomina. Lo va a ganar de cabeza Gotor. Historia de Murcia en Roquetas. Y la de Álvaro Cámara, que también fue importante. En el caso que arrastre molestias de Aquino después de esa entrada de jugador del Cádiz. Arriba Gotor para Aquino, Aquino de primera para Jorge Gotor. Anima la afición del Cádiz, pero se oye a la afición del Real Murcia. Parece posible de Márquez, que va a tener mucha menos posición de balón y más juego directo. Y bien, Jorge. Va a encarar López Silva. Ojito al balón de López Silva, buscando a Pachón. Acaba despejando el Murcia. Cervantes achucha al Cádiz. Es lo primero que hace el conjunto gaditano en lo que llevamos de partido. Yo esperaba quizá un inicio más agresivo del conjunto de González, que hasta la fecha había estado aguantando al Real Murcia. Balón desde el córner, repetido.